¿Cómodo? No, no te levantes, por favor. Debes de ser el nuevo chico de Dan. Bueno, ya que estás aquí, no me vendría mal ayuda con estos temblores antes de que el poblado se colapse. Mierda, otro agujero que tapar. Se nos acaba el tiempo. Entra ahí y mira a ver qué puedes encontrar. Voy a subir un poco. Oye, por aquí hay bastantes mutantes. Mantente erguido, ¿vale? Me llamo Sara. Recuérdalo.
tiene bastante combustible. La X marca el lugar. Este es el último.
Vamos, tenemos problemas más serios que los mutantes. Todo esto me da mala espina. Esos tíos con los que te topaste se hacen llamar abrasadores. Menuda banda de cabrones. Hace unos años no se podía caminar 10 metros sin meterse en líos con ellos. Pero después de un tiempo, básicamente desaparecieron. De vez en cuando se oía a alguien contar las cosas horribles que hacían, pero nadie sabía nada con seguridad. Oía a unos que hablaban de una refinería de chapapote. Tiene algo que ver con la feltrita y el combustible. Viniendo de los abrasadores podría ser cualquier disparate sin sentido, pero debemos asegurarnos. Ve allí y averigua algo sobre Tormenta. Nos vemos en Wellspring cuando termines. Sé de uno que podría saber algo en Jackpots. Ten, toma esto. Te será útil. También tiene mejoras de munición. Cuélate en la refinería. Por ahora hemos detenido las explosiones. Los bandidos controlan la barrera del extremo sur del valle. No te acerques, a menos que vayas armado hasta los dientes.
¿Has oído alguna vez ruidos raros que salen del subsuelo? Las viejas cloacas son anteriores al impacto. No son seguras, pero ahí debajo podrás encontrar objetos valiosos, siempre que los mutantes no te maten. ¿Qué te parece el buggy? No es gran cosa, pero si le instalas armas podrá plantarle cara a cualquier vehículo. Bueno, ¿estás listo para volver al trabajo? Los bandidos se han apoderado del puesto de control de la entrada del cañón. Intentan aislarnos de la ciudad del este y no podemos permitirlo. Necesito que eches mano de tu talento en un trabajo de demolición. ¿Me puedes hacer este favor? Si quieres, te dejo mi fiel fusil de francotirador. Bien. Toma unas cuantas cargas explosivas. Colócalas en la puerta y sal corriendo. Suerte. Se nos acaban los pertrechos. Tienes que colocar cargas explosivas en la barrera. Así la destruirás. Compro y vendo todo lo que se necesita en esta zona. ¿Qué necesitas, amigo? ¡Hasta pronto! Recuerda que si necesitas que arregle tus vehículos, mételos en el taller y veré qué puedo hacer. Let's go.
¿Qué te parece el buggy? No es gran cosa, pero si le instalas armas podrá plantarle cara a cualquier vehículo. Bueno, ¿estás listo para volver al trabajo? Los bandidos se han apoderado del puesto de control de la entrada del cañón. Intentan aislarnos de la ciudad del este, y no podemos permitirlo. Necesito que eches mano de tu talento en un trabajo de demolición. ¿Me puedes hacer este favor? Bien. Toma unas cuantas cargas explosivas. Colócalas en la puerta y sal corriendo. Suerte. Se nos acaban los pertrechos. Tienes que colocar cargas explosivas en la barrera. Así la destruirás. Hola, amigo. ¿Vienes a ver la mercancía? ¿Qué necesitas, amigo? Espero volver a verte en breve. Soy DR. Compañero, parece que vas muy bien. ¿Quieres ponerte a prueba en un circuito? Ven a verme si te atreves. Corto. He preparado mi propia contrarreloj. ¿Quieres ver qué tal se te da? No es complicado. Es solo un pequeño circuito en el que corro. Mira, si logras superar mi tiempo, instalaré una mejora para aumentar la potencia del buggy. ¡Hey! ¿Quieres probar? Buena suerte.
Solo tienes que ir hasta la bandera y volver. Mira en el mapa. Parece sencillo, ¿eh? Recuerda que la vía más directa quizá no sea tan fácil como parece. ¿Estás listo? Si bates mi tiempo, la mejora de potencia es tuya. ¿Estás listo? Si bates mi tiempo, la mejora de potencia es tuya. Me has dejado impresionado. Como decimos, tienes un talento nato al volante. Y espera a notar el aumento de potencia en el buggy. Recuerda que si necesitas que arregle tus vehículos, mételos en el taller y veré qué puedo hacer. Recuerda que si necesitas que arregle tus vehículos, mételos en el taller y veré qué puedo hacer. Amigo, no te marches todavía. Dan tiene que verte de inmediato. Muy bien. Tu presencia hace que la zona sea más segura para mí y para mi familia. Estamos en deuda contigo. Como ya podemos viajar sin peligro, parece que llega el momento de separarnos. Me gustaría que te quedaras. Alguien como tú resulta muy valioso en un lugar como este,
pero acabarás llamando la atención y atrayendo a la autoridad. Sin embargo, antes necesito que hagas una cosa más. El alcalde Clayton gobierna la ciudad de Wellspring al este, y tengo un mensaje para él. Y tú, eres el único capaz de hacerlo. Los pertrechos escasean y el alcalde prometió ayudarnos. Tenemos que reabastecernos antes de que los bandidos vuelvan a aislarnos. ¿Puedes hacer el trabajo? Sabía que podía contar contigo. Recuerda que no llevas armas en el buggy. Si te topas con bandidos, aléjate a toda velocidad y ve a la ciudad. Allí correrás menos peligro. Ve a Wellspring y busca al alcalde Clayton para que nos consiga los pertrechos. ¿Quieres intentarlo otra vez? Veo que has arreglado el viejo buggy. El buggy no está mal. Si piensas conseguir algo mejor, solo podrás hacerlo en Wellspring. Habla con Jackie Wicks, el encargado de las carreras. Seguro que podrá echarte una mano. Recuerda que si necesitas que arregle tus vehículos, mételos en el taller. Soy BR. Recuerda que el buggy no va armado. Ve a la ciudad cuanto antes. Forastero, ¿vienes a hacer algo? ¿Tienes que ver al alcalde Clayton? Un momento, le diré que has venido. No te muevas. Señor, ha venido a verlo alguien. Parece que viene de parte de Dan. Interesante. Mándamelo de inmediato. El alcalde va a recibirte, pero espera. En Wellspring tenemos unas cuantas normas. A la gente no le gustan los forasteros. Si agachas la cabeza y mantienes la boca cerrada, te irá bien.
La gente es muy desconfiada. Y al principio no se van a fiar de ti. Te recomiendo que vayas a lo tuyo. Vale, bien. Para ir al despacho del alcalde, cruza el patio en cuanto estés en la ciudad. No tiene pérdida. No hagas esperar al alcalde. Ve a verlo de inmediato a la ciudad. Si buscas al alcalde Clayton, está justo allí. Si quieres correr, ve a ver a Jackie Wicks. Está a la salida de la ciudad. No tiene pérdida. Busca al gorila hinchable gigante. Eres nuevo, forastero, ¿verdad? Sí, tienes una pinta muy rara. Bienvenido a Wellspring, forastero. Es la mejor ciudad del supuesto mundo civilizado y está a un buen trecho de los asentamientos de la autoridad. Aquí encontrarás a la gente más simpática y agradable. No como los bandidos de los yermos. Solo gente honrada. Bueno, basta ya. He oído que tienes un mensaje de nuestro amigo Dan. Adelante. ¿Vuelven los bandidos a dar problemas en el asentamiento? La vida ahí fuera es peligrosa, letal incluso. Bien, puedo conseguir todo lo que necesita, pero tardaré un poco. No sé muy bien cuánto. Si te encarga este trabajo tan importante es que te respeta. Por ahora, yo también me fiaré. Quédate en Wellspring mientras consigo los pertrechos, pero quítate ese traje. Harás que la autoridad venga a husmear, y la verdad es que no me apetece. Bien, cambia ese traje del arca por algo más moderno. Ve a ver al abastecedor. Compra ropa nueva. Que nadie te vea con el traje. Con tal de ser así, haz lo que quieras. Sé discreto. ¿Entiendes? Bien. Me alegra que nos entendamos. Cuando estés de vuelta, mantendremos otra breve charla. Te lo dije. Líbrate del traje del arca antes de que llegue la autoridad y te detenga. No decía la autoridad que había estabilizado el coste del agua con una nueva tecnología. Claro, ¿y por qué no hace más que subir el precio? Más mentiras de la autoridad. Mira, forastero, si encuentras botellas llenas de agua en el yermo, Koffer te las pagará bien. No podemos dejar que la autoridad controle el precio del agua.
¡Si es el forastero salido de la nada! ¿Te apetece probar suerte con las cartas? Eres el forastero del que he oído hablar. Es un placer. Me llamo Sally y este local es mío. Si alguna vez buscas trabajo, ven aquí primero. Siempre hay gente que necesita algo, incluso yo. Si instalas armas en ese cacharro que conduces, seguro que resultas muy útil. No lo olvides. Instala armas en el buggy y luego ven a verme. Siempre hay algún imbécil dispuesto a arriesgar su dinero para quitarte el tuyo. Si andas corto de pasta, las partidas son ideales para ganar un dinerillo. Es ilegal acumular basura inútil, ya que puede transmitir enfermedades o contener insectos y otras sustancias peligrosas. Usad los contenedores identificados o se os impondrá una fuerte multa. Solo si colaboramos podremos mantener la ciudad limpia y a salvo. Gracias. Llevaba mucho tiempo sin ver a nadie vestido así. Pero, ¿cómo llevas esas pintas? Llevo mucho tiempo sin ver a nadie con un traje del arca. Eso que haces es muy peligroso. Ten cuidado. Si te ve la autoridad, te detendrán en un periquete. Intenta pasar todo lo desapercibido que puedas. Que no se te note que vienes del pasado. Hay jugosas recompensas por entregar a alguien como tú. Por suerte para ti, antepongo mi odio a la autoridad, a mi necesidad de dinero. Acaba de entrar un hombre procedente del pasado. Demuestra que aquí todos necesitan algo. Pero hablemos del traje que llevas. Te lo puedo quitar de las manos ofreciéndote algo justo a cambio. Algo un poco menos llamativo. Cada traje tiene características únicas. Decide tú cuál de ellos te va mejor. Muy bien. Tienes buen gusto. Espléndida elección. Recuerda, aquí compro y vendo todo tipo de género. El género que tengo es de primera. Un placer hacer negocios contigo. Vamos. Tíralos. 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 Es la ciudad del alcalde Clayton.
La fundó y luego convenció a casi todos para que vivieran aquí. Estar acompañado da seguridad, dijo, y tenía razón. Mientras sigas en la ciudad estarás a salvo, pero en el yermo es otra historia. El viejo Clayton es un buen alcalde. Se preocupa de veras por la ciudad y por sus habitantes. Atención, ciudadanos de Wellspring. Como alcalde, soy responsable de asegurar la buena marcha del comercio en la población. Por desgracia, se han dado casos de especulación, acaparamiento y prácticas fraudulentas. Los vecinos definen el carácter de la ciudad y debemos esforzarnos para que sea más atractiva para comerciantes y viajeros. Si uno de vosotros tiene éxito, todos lo tenemos. Solo si colaboramos conseguiremos que la ciudad sea próspera y segura. Siempre hay hueco para nuevos pilotos. ¿Nuevo por aquí? Tengo lo que necesitas para poner a punto tu vehículo. Mira, para las mejoras o las piezas solo acepto diplomas de carreras. Así que tendrás que ganártelos en el circuito. Si quieres que hagamos negocio, será mejor que vayas a ver antes a Jackie Wicks. Siempre busca nuevos pilotos. Hola, amigo mío. Tienes toda la pinta de ser un piloto de primera. ¿Por qué no pruebas suerte en el circuito y te ganas unos diplomas de carreras? En serio, pueden resultar muy útiles. Saludos, me llamo Jackie Wicks y soy el empresario que controla todas las carreras de Wellspring. Y cuando digo todas, me refiero a todas. Si te interesa ponerte a prueba, ve a hablar con mi socio, Flaco. Te proporcionará todo lo necesario para competir. Y vuelve si te pica el gusanillo de la velocidad. Las carreras son lo único que todavía entretiene a la población. Si ganas unas cuantas, la gente de la ciudad te tendrá bien considerado. Atención, buena gente de Wellspring. Es un placer anunciar el acuerdo comercial al que hemos llegado... ¡Bienvenido, amigo! Me llamo Carl, pero todo el mundo me llama Flaco. ¡Qué bueno, eh! Mira, si quieres correr, habla conmigo. Echa un vistazo a las pruebas que tenemos. Busca alguna que te guste y podrás participar siempre que cumplas los requisitos. Como premio damos diplomas de carreras, que sirven para conseguir mejoras en el local de Rusty. ¡Todo el mundo las necesita! Echa un ojo a la lista de pruebas. ¡Ve con cuidado! ¡Bienvenidos! Hoy se va a celebrar otra emocionante contrarreloj en la que nuestro aspirante intentará batir la marca del circuito.
acerca de la presencia. Mutantes en los territorios del oeste. Son peligrosos y... ¿Quieres conseguir diplomas de carreras? Si veis a uno, no lo provoquéis. Notificad los avistamientos de inmediato a la oficina del sheriff. Gracias y tened mucho. Ve con cuidado. ¡Os damos la bienvenida a otra emocionante carrera en el circuito del Yermo!
antes acerca de la presencia de mutantes en los territorios del oeste. Echa un ojo a la lista de pruebas. Los mutantes son peligrosos y a menudo letales. Si veis a uno, no lo provoquéis. Notificad los avistamientos de inmediato a la oficina del sheriff. Gracias y tened. ¡Hasta luego! No verás mejores repuestos en ninguna parte. ¿Algo que te guste? Ha sido un placer. La ruta comercial nos beneficiará a todos y posibilitará... Mira las carreras disponibles. ...que era peligroso. La colaboración beneficia a los ciudadanos y refuerza la ciudad. Gracias por vuestra atención. Ve con cuidado. ¡Bienvenidos! Tenemos preparada otra gran... Thank you.
acerca de la presencia de mutantes en los territorios del oeste. Mira las carreras disponibles. Los mutantes son peligrosos y a menudo letales. Si veis a uno, no lo provoquéis. Notificad los avistamientos de inmediato a la oficina del sheriff. Gracias. ¡Suerte! ¡Bienvenidos! Hoy hace muchísimo calor, pero nuestros pilotos lo afrontan y se disponen a librar un duelo épico. Acerca de la presencia de mutantes en los territorios del oeste. Siempre hay pruebas disponibles. Ve a la caseta a hablar con Flaco para ver qué tiene en marcha. No hace más que desaparecer gente y no creo que sea por culpa de los mutantes. Algo raro pasa. Ten mucho cuidado. Disculpa. ¿Quieres examinar el género? ¿Te interesa algo?
Buenos días. Gran victoria. Vecinos de Wellspring. Soy el alcalde Clayton. Es un placer anunciar que Polar Johnson celebra hoy su 60º cumpleaños. Como sabéis, llegar a los 60 es toda una hazaña en estos tiempos. Y Polar sigue fuerte. Si lo veis por la población, paraos y felicitadlo por su cumpleaños. Mucho mejor. Ya te pareces al resto de ciudadanos decentes y trabajadores. Tenemos otro problema. No se pueden dejar los vehículos aparcados por toda la ciudad. Somos civilizados. Tenemos normas. Y como parece que vas a quedarte un tiempo, vas a necesitar un sitio donde aparcar. Ve a ver a Mika al garaje de ahí enfrente. Te ayudará. ¿De acuerdo? Después de hablar con Mick, ve a ver al Sheriff Black. Ya debería tener listos los pertrechos de Dan. Te caerá bien el Sheriff. ¿Ya has ido a ver a Mick al garaje? ¿Y a qué esperas? Vaya, vaya. ¿Qué tal estás? ¿En qué puede ayudarte, Mick? Ah, ¿un garaje? Has venido al lugar adecuado. En todo el yermo no te van a ofrecer un trato mejor. Tú dejas que me encargue de reparar tus vehículos y, a cambio, te regalo el aparcamiento. ¡Menuda oferta! Veo que tienes una de esas radios de onda corta. Es tremendamente útil, sin duda. Si estás en apuros y necesitas que te remolque, coge la radio y dame un toque. No hay servicio mejor. Esa puerta de ahí da directa a tu garaje. Pero también puedes ir a la puerta principal y te dejaré pasar. No puede ser más fácil. Y al fin, bienvenido a la ciudad. Amigo, ¿buscas trabajo? Voy a darte un consejo. Aquí la reputación lo es todo. Si la gente no te conoce, no les caerás bien. Y tendrás que ganarte su respeto. La mejor manera es hacer que las carreteras sean más seguras. En resumidas cuentas, eliminar bandidos. A la gente como tú le viene bien, y mi bar próspera. Te propongo un trato. Te pagaré por cada coche de los bandidos que destruyas en el yermo. Si yo gano dinero, tú también lo ganas. ¿Trato hecho? Espléndido. Enseguida verás cómo funcionan las cosas por aquí. Quiero carreteras seguras. Por cada coche de los bandidos que destruyas, te pagaré. Hola. Buena gente de Wellspring. El Sheriff Black ha recibido informes inquietantes acerca de la presencia de mutantes en los territorios del oeste. Como sabéis, los mutantes son peligrosos y a menudo letales. Si veis a uno, no lo provoquéis. Notificad los avistamientos de inmediato a la oficina del sheriff. Gracias. Puedo cubrir.
Hola. ¿Perdón? El sheriff Black. Claro que los vi. Mutantes, 10, 20, por todo el valle. Y habían capturado a alguien. Lo estaban haciendo pedazos. Por eso nunca me iré de aquí. Jamás. Acepta un consejo, forastero. Intenta pasar desapercibido. Si empiezas a llamar la atención, la autoridad no tardará en querer hablar contigo. Y eso no es algo que yo te recomendaría. Hola. Vaya, si es el forastero del que me habló Clayton. Parece que tienes un buggy y vas bien armado. Adelante, coge los pertrechos y ven a verme cuando vuelvas a la ciudad. Siempre viene bien contar con alguien hábil como tú. ¡Lárgate! Eres un piloto de primera. Me recuerdas a mí cuando tenía tu edad.
Vaya, me alegro de volver a verte. Casi te di por perdido. Y veo que te has librado del traje del arca. ¿Podrías pasar por uno de los nuestros? ¿El viejo Clayton ha sobrevivido? Sé que te la jugaste para traerme todo esto, pero los pertrechos son vitales para mi gente. Siempre devuelvo los favores. Por eso quiero que te quedes con mi posesión más preciada. La ballesta Golpe del Desierto. No es la típica ballesta. Tiene el doble de potencia y nadie te oirá usarla. Ahora vienen las malas noticias. Hemos visto patrullas de la autoridad cerca. Deben de haberse enterado de que hay un superviviente del arca. Vuelve a Wellspring hasta que todo se calme. Y buena suerte, amigo mío. Has sido de gran ayuda a mi gente. Estoy convencido de que serías muy útil si te quedaras, pero no puedo arriesgarme a meterme en un lío con la autoridad. Cuídate. ¿Quieres intentarlo otra vez? Es sencillo. Alcanza todas las dianas que puedas antes de que se acabe el tiempo. Muy bien. Si yo fuera un dron Diana, estaría nervioso. Habla con Halleck para que te... Compro y vendo todo lo que se necesita en esta zona. ¿Qué estás buscando? Hasta la vista, amigo mío. Hola, amigo. Veo que has sobrevivido. Recuerda pasarte por aquí si necesitas un taller y andas cerca. Arreglaré el buggy de inmediato. Recuerda que si necesitas que arregle tus vehículos, mételos en el taller y veré qué puedo hacer.
Ahí está. ¡Ya! ¡Oye, guarde! Te voy a arrancar la cara. Allí. ¡Coño! Está por allí. Lo veo. Tu sangre quedará muy bien. Está por allí. Lo veo. Ahí está. Ven a
¡Allí!
amigo. El alcalde Clayton y el sheriff Black han preguntado por ti. Estás muy demandado por aquí. Recuerda, si te quedas sin munición para las armas de tu buggy, puedes comprar más a Koffer en la tienda de suministros. Y también a Rusty en el circuito.